Para Uruguay es una oportunidad muy importante la que hoy se nos brinda en ABAP, dado que van a comenzar vuelos adicionales a los que tradicionalmente habían desde San Pablo y de Porto Alegre a Montevideo, direccionados a Punta del Este. Eso nos ayuda en la promoción del verano, pero particularmente porque Uruguay tiene una política de incentivos para el turismo en la devolución de impuestos, en la gastronomía, en la rentadora de autos, en los alquileres de apartamentos, y además los turistas en Uruguay no pagan IVA sobre los alojamientos. Eso hace que esperamos seguir teniendo una situación competitiva, más allá de que la devaluación que se viene operando en el mercado de Brasil efectivamente necesita de mayores promociones y conocimiento del mercado, de esas ventajas que Uruguay le da. Tradicionalmente la temporada de verano está asociada al sol y playa. No obstante, hoy en el Uruguay, en los próximos meses vamos a estar celebrando algunas fechas que son bien significativas. Una de ellas es de que Colonia de Sacramento va a estar cumpliendo 20 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad, de que se va a estar cumpliendo un año de que una zona del centro de nuestro país, de Grutas del Palacio, fue declarado geoparque por la UNESCO, y que en julio pasado el frigorífico Anglo recibió también la denominación de Patrimonio Cultural e Industrial de la Humanidad. Entonces, desde ese punto de vista nos permite estructurar ofertas complementarias con la que tradicionalmente se brinda en el verano uruguayo. Y eso creemos que es atractivo para el mercado brasilero junto con la gastronomía y la enología, dado que es muy apreciado por el mercado brasilero lo que son las parrilladas del Uruguay y lo que es el vino.